Buenas noches. Hoy en Nanto TV, en su programa En lo Personal, nos vestimos de gala porque tenemos a un personaje ícono del básquetbol sanjuanense. La verdad, en lo personal, yo no podría platicar mi vida del básquetbol sin incluirlo, porque aparte de compañero, aparte de un buen amigo, pues fue mi entrenador y sinceramente, por ejemplo, con él empecé a ver mucho el panorama y el manejo del perímetro del básquetbol, a entender la estadística de que si tienes tiradores que te sobrepasen el 70% del porcentaje de tiro, siempre vas a tener un equipo competitivo, perdón, aunque tengas deficiencias en el área, que en algunos contextos nos suele suceder. Hoy tengo el gusto de presentarles a Benito Dopazo. ¿Cómo estás, Benito? Hola, Anto. Muchas gracias. La verdad, muy agradecido. Por ahí te he seguido en algunas otras entrevistas y casualmente me han mencionado los buenos amigos y pues para mí es muy grato saber que aún estando lejos de la tierra que amo con todo mi corazón, pues ahí hago acto de presencia, ¿no? Muchas gracias. Pues es esencial, mira, este es el sentido de este programa, de repente el empoderamiento de gente que hemos vivido el básquetbol y que ha sido parte de nuestra vida, pues que las nuevas generaciones lo conozcan y sobre todo nosotros reconocernos, ¿no? Porque a veces nos llevamos etiquetas de personas que a lo mejor conocemos secundariamente, pero en el momento que las conocemos más, pues nos damos cuenta de el nivel de personas que son. Antes que nada, me gustaría que la gente que nos ve sepa exactamente cómo te llamas, dónde naciste y cómo se fue dando tu infancia a incorporarte a este bello deporte que es el básquetbol, amigo Benito Dopazo. Sí, mira, mi nombre es Benito Dopazo Muradas. Yo nazco en Carballino, Orense, España. Y por cuestiones de trabajo de mi señor padre, que en paz descanse, señor Victoriano Dopazo, pues nos venimos para México y llegamos a Atizapán de Zaragoza, un lugar no muy bonito, pero que bueno, a la postre me fue educando en la vida real de este hermoso país, ¿no? Pues, ¿cómo me adentro en este deporte? Fíjate que mis padres de toda la vida fueron comerciantes. La verdad es que yo los admiro totalmente. Gracias a ellos pude ser lo que soy y pude hacer todo lo que quise hacer, aun si lo hice bien o si lo hice mal, pues bueno, pues ya nada más habrá un ser vivo que lo podrá decir ahorita y allá arriba, pues tarde o temprano sabremos qué pasó, ¿no? Pero pues yo entro al colegio Centro Unión. Afortunadamente yo vivía en Vegas del Río, así que pues todos los días me iba caminando al Centro Unión y yo era futbolista de hueso colorado. A mí el fútbol me mataba, me era algo increíble. Y empecé a jugar fútbol con el equipo del Centro Unión, en el fútbol 7, que de repente, si tú no mal recuerdas, se ponían las porterías chiquitas y había los eventos y todo. Le llamaban uruguayito, ¿no? Uruguayito, es correcto. Pero un día me invitan a jugar al seminario, al famoso seminario, con los semis. Y yo recibo una patada que casi me estirpa un testículo. Jugando sin querer, en una jugada fortuita. El defensa deja el taco. Esto fue algo que en el momento me dolió, pero ya después, pues ya. Entonces mi madre me dice que me dedique a otro deporte porque ya no me iba a dejar jugar fútbol. Y bueno, ahí un buen amigo, todavía por ahí sigue dando lata, Gustavo Ríos Garduño, el Gus, el buen Gus, me invita a jugar con un equipo que en aquel entonces se llamaba Cachorros. ¿Qué te digo? Estaba la cancha de la normal, si tú no mal recuerdas, pues estaba exactamente enfrente
de lo que era el hotel Ehlers, no, el restaurante Ehlers, que luego mis papás le pusieron el restaurante Hotel O Puente, si tú no mal recuerdo. Bueno, pues ahí estábamos haciéndonos tontos y Gus me invita, armamos un equipo y fue el equipo juvenil B de Cachorros. Un equipo que pues no daba un peso por él, la verdad es que éramos el residuo del residuo del residuo y los nuevos, pero se adherieron en aquel entonces varios personajes, como el Oscar García, alias El Chivo, no sé si tú te acuerdas. Oscar El Chivo, sí, como él era profesor de matemáticas en La Salle. Ah, sí, cómo no, sí. El Chivo. Por ahí se adherieron dos sobrinos de un personaje que ahorita me acuerdo su nombre, pero que eran muy grandotes, muy altos. Era también Beto Nieto, por ahí Gus Ríos, yo y algunos otros jugadores que la verdad ahorita no recuerdo. Y en el primer año pues nos fue, pues qué te digo, ¿no? Nos sirvió de experiencia. Y en el siguiente año jugamos la final con el equipo de Juvenil C, de Riders. Un equipo de Riders que estaba conformado por Marco Antonio Pérez Zamora, Fernando Maldonado, Pepe Velázquez, Jaime Osornio, Juan Carlos Osornio. O sea, te estoy hablando de jugadores que en aquel entonces pues, tenían cierto prestigio dentro de lo que era el ámbito del baloncesto en nuestra categoría. Y bueno, pues nos colamos a la final, Anton, nos colamos a la final. Y yo en aquel entonces pues, jugaba de poste. La verdad era, siempre me he considerado un jugador muy dedicado. Debo ser el claro ejemplo de un jugador que no tenía talento de nacimiento, porque muchos jugadores tienen talento desde nacimiento, desde que agarran la pelotita, te das cuenta que son jugadores que saben qué hacer con la pelotita. Y yo fui un jugador muy dedicado, muy tenaz, siempre quise ser algo, quise hacer mi propia historia. Yo, si tú no mal recuerdas, me iba a entrenar al Secuco todos los días, desde las 9 de la noche a las 11 de la noche, a tirar yo solito. De repente llegan ustedes, tú, Carlos Gaitán y el Armenta, a decirme pues, que ya era tiempo de irnos a Amadeus, a la discoteca, ¿no? Pero pues a mí todavía me faltaban como 100 tiros. Y yo todos los días me iba desde ahí, desde el puente, desde la normal, donde estaba, ¿cómo se llama? El Cenefo, o donde era el... Bueno, donde abrían los cuerpos. Ajá. La morgue, ¿no? La morgue. Yo me iba caminando todos los días y corriendo hasta el auditorio, hasta el Secuco, a las canchas de afuera. Todos los días. Todos los días, de lunes a sábado, salía yo a las 8:30 de la casa de todos ustedes y llegaba a las 9 de la noche. Y de 9 a 11 estaba tirando. Y el sábado llegaba a su casa a las 11 de la noche, me bañaba, me cambiaba y me iba a donde la reunión era de todos, que era el famoso Amadeus Discotheque. Sí, cómo no. Ahí estábamos, ¿no? Y ahí empezamos. Y todavía bailabas, ¿no? ¿Eh? Y todavía llegabas a bailar. Y todavía llegaba a bailar en las bocinas. Ajá. Pero era tanto mi deseo que yo me ponía a brincar. En vez de bailar, me ponía a brincar. Y estaba baile y brinque. Entonces llegaba a la casa y pues el ejercicio que ya traía más lo que hacía ahí, pues yo ya empezaba a sentirme fuerte, De hecho, Gus me decía que el diámetro de mis piernas estaba creciendo. Por si tú no mal recuerdas, en aquellos entonces los jugadores íconos como Óscar Aguillón, como Mario Mandujano y como algunos de ellos, lo que sobresalía de ellos era la fortaleza que tenían en las piernas, si tú no mal recuerdas. Sí, claro. Entonces yo decía, pues de ahí soy, ¿no? Y de ahí soy, ahí estaba entrenando. Y para mí era comer, estudiar, jugar. Las novias no me llamaban la atención todavía.
desafortunadamente cuando me llamaron la atención fue dedicarle mucho tiempo a las novias y quitarle un poquito de tiempo a mi verdadero amor, ¿no? Que era el famoso básquetbol. Ahí estuvo. Entonces, tú así te involucras al básquetbol. La situación del fútbol, un accidente, una lesión, digamos, el carácter de tu mamá fuerte, decirte no, y bueno, y sabio, porque finalmente, pues a lo mejor no era lo tuyo, ¿no? Finalmente ella tuvo los principios de llevarte a esto que te apasiona. Bueno, finalmente yo creo que tú te hubieras apasionado hasta jugando golf, cabrón, porque eres una persona muy apasionada. Creo que cualquier deporte, Antolín, cualquier deporte. Yo cualquier deporte que practicaba, yo tenía que ser competitivo. No sé si no ganaba, no sé si perdía, pero era competitivo. Yo no dejaba de lado y hasta el último segundo del juego siempre trataba de poner mi mejor esfuerzo. Jugué ping pong, jugué tenis, jugué golf, jugué fútbol, jugué voleibol. Todos los deportes habidos y por haber, todos esto, los practiqué y en todos quise ser algo. Quise ser algo, no quise ser del montón, ¿no? O sea, ya nada más practicarlo. Siempre quería llegar a la meta y salir a la meta. Y yo me lo proponía viendo en aquel entonces, o sea, los jugadores que sobresalían, ¿no? Yo te puedo platicar rápido. Por ejemplo, en aquel entonces cuando nosotros jugábamos en el Centro Unión, pues todos le teníamos pavor al Borrego, ¿no? Ajá. Luis Velázquez, el Borrego. Todos le teníamos pavor y todos les teníamos miedo, ¿no? Era un jugador que por su carácter, su honor, pues se hacía respetar. Y sobre todo porque ya ves que tenía un tiro bastante considerable de larga distancia. Y de ahí, pues, ¿qué te digo, no? Historias con el Wanguis, con este Pepe Ortiz, ¿no? Historias con tantos jugadores que había en el Centro Unión, que la verdad eran buenos. El Cayo, Ricardo Ríos, alias el Cayo. Los Barraza. Ahí tenemos una anécdota tú y yo que contar, que por bueyes y por de menospreciarlo, nos tocó una final, perder, nos tocó no pasar a una final en San Juan, cuando formamos aquel famoso equipo Varese, con el Rudy, Armenta, Gaitán y todos, y yo les decía que invitáramos a mi compadre al Cayo. Pero ustedes dijeron que no, porque estaba muy gordo y que bla, bla, bla. Entonces dijo, bueno, pues aquí me pedí. Y él se fue con Funime. Y en la semifinal, con una canasta de él de últimos segundos, perdemos esa semifinal. Todavía me acuerdo de esas anécdotas. Pero bueno, ahí, así fue, ¿no? Estaba el Güero Loyola, si tú no me recuerdas. Estaba muy buenos jugadores. Martín Meraz. Fíjate que yo jugué muy poquito tiempo juvenil C, porque mi entusiasmo era cuando iba al Secuco y ver jugar a los grandes equipos, ¿no? A los Riders, a los Cachorros, a los Jets, a Unión del Pueblo, a los Cherokees, ¿te acuerdas? A los Cherokees. ¿No? Y yo me acuerdo que de repente un día suben a César Moy. Lo suben a jugar con Cherokees. No sé si tú mal recuerdas. Y nosotros, ajá, pues como buenos jóvenes, nos burlábamos, ¿no? De que estaba haciendo César Moy ahí si no jugaba nada, si nosotros jugábamos más que él, y bla, 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 ¿no? Historias de joven. Y bueno, pues yo dejo juvenil C, porque un día el Güero Rojas, el famoso del Güero Rojas, me ve jugar y me invita a jugar con los famosísimos Jets, ¿no? Sí, ¿cómo no? Y ahí nos fuimos con Jets, yo me fui a jugar con Jets a los... Pues ya estaba jugando clasificada a los 14 años, Anthony. Sí. Yo ya era clasificada, de juvenil C me subo a Jets. Y pues increíble, ¿no? Increíble, la verdad, unas experiencias, obviamente, pues, como buen Rocky, pues tenías que aguantártelas todas y jugar 2 o 3 minutos, porque no te metían a jugar más, porque pues eras el cambio de uno de los patrones, pues, ni modo, el patrón jugaba,
Pero cuando el patrón se daba cuenta de que el partido era complicado, pues el patrón como que se hacía lesionado y ya trabajó, así eran las cosas. Ese equipo era increíble, ¿no? Estaba José Juan aquí. Me pusieron el muñeco, porque yo en ese todo, pues era joven, te digo 14 años, pero tenía cara de niño, todo chino, güero, ojos verdes, bien parecido, por eso dice el güero que me puse el muñeco. Estaba el doc Guillermo Rojas, que en paz descanse, el papá de Memo. ¿No? Estaba Francisco Pancho, que era, él era nuestro entrenador o nuestro dirigente, que finalmente lo que hacíamos era hacerle caso a lo que decía Oscar Aguillón. Y pues, la verdad, el alma del equipo, pero por el show que hacía, pues que era el güero Rojas, ¿no? Un güero que nos hizo hacer unos uniformes, nos hicieron unos uniformes de los Globetrotters en aquel entonces. ¿Qué crees? Ese uniforme yo la tenía en los infantiles de Jets. Y platiqué con el güero, que eran unos uniformes fabulosos, porque eran el clásico short rayado, la playera blanca con vivos azul y rojo, y que decía Jets, ¿no? Así es. Y ahí no lo puso, y nosotros éramos de robarle yo a mi hermana mayor las calcetas de la escuela, pues porque nosotros jugábamos con calcetas altas hasta la rodilla y era difícil de conseguir, hasta que de repente un día entraron lo que eran las famosas calcetas Wilson, si tú no mal recuerdas. Sí, claro. Esto, no las poníamos, pero éramos shortcitos, ¿no? Éramos unos shortcitos, las playeras. Luego hizo un uniforme azul de Jets, me acuerdo muy bien, jugamos como 4 finales con los Jets. Y pues el Secuco a reventar, porque formaban parte de la extinta, creo que hoy extinta liga, ¿no? Del profesor Gregorio, del amigo Gregorio Varela, ¿no? Sí, ¿cómo no? Y bueno, así empezamos, ¿no? Ya se fueron a dar las cosas, de repente termino la preparatoria, me voy al Tecnológico de Monterrey, y pues para buena fortuna, me toca encontrarme con el entrenador y a la postre uno de mis mejores amigos en este ámbito, que era Óscar Aguillón, al grado de yo quedarme a dormir en la casa de Óscar con la que era antes su primera mujer, ¿no? La mamá de su hija esta, no me acuerdo ahorita de su nombre. Larisa. Charazat, de su primera hija. Y ahí estábamos. Yo le aprendí, creo que tú tienes una idea, él me dio toda la confianza del mundo. Decía que yo llegaba jugando de poste, me agarra Mandujano primero, antes que Oscar, y me dice, no, tú no vas de poste, tú vas de uno o de dos. Dije, cabrón, ¿cómo voy de uno o de dos? Si yo soy poste, yo, estás muy chaparro, cabrón. Te vas de uno y te vas de dos. Chaparro, Miguel, ¿86 mides, Beno? ¿Cuánto mides? Más o menos, 1.86, 1.85. Y eran los chaparritos, pues aquel entonces ya estaba Díaz Liatz, estaba Memo Vega, estaba Carlos Casareto, estaba Eduardo Alcaraz, o sea, eran cabrones que medían 1.90, 1.95. Entonces digo, llego con Mandujano me dice, ¿sabes qué? No puedes ser poste, estás muy chaparrito, te vas de uno, te vas de dos. No me gustaba mucho el dos y opté por el uno. Para mí, la posición más complicada del básquetbol, el uno. Sí, claro. El uno, yo creo que hay muy pocos jugadores, se dieron muy pocos jugadores pensantes y que jugaran esa posición. Y se dieron muchos jugadores uno, pero muy explosivos, jugadores. Entonces, pues ya, Mandujano renuncia al TEC, se va para Canadá, se casa y se va para Canadá, y entra Óscar Aguillón, y Óscar Aguillón me enseñó al tema de votar, y 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 votar. ¿Dónde creo yo se da mi desarrollo realmente del baloncesto? Porque pues en San Juan era la pura cáscara, en San Juan el que sobresalía pues era aquel que pues metía una canastita, dos canastitas, tres canastitas, cuatro canastitas. Pero ya cuando hablamos del tema del desarrollo, la formación del jugador en cuanto a un sistema ofensivo, un sistema defensivo, ciertas ideas que traían los entrenadores que nos tocaron, pues yo creo que fue la etapa de la universidad. En la universidad
cambia totalmente la perspectiva de tu desarrollo como jugador. Y el mensaje era simple, ¿no? Dedícate a ser el mejor en algo. Dedícate a ser o el mejor tirador, o el mejor botador, o el mejor poste, o simplemente la banca más alentadora que tuviera el equipo. Así era, ¿no? Entonces, pues uno te agarras y tú como jugador te agarras y dices, bueno, ¿qué es lo que mejor sé hacer? O que creía yo que era lo que mejor sabía hacer, ¿no? Ajá. No, pues, tilar. Entonces yo agarraba y antes de llegar al entrenamiento con Oscar, llegaba una hora antes del entrenamiento, me iba una hora después del entrenamiento y me ponía a tirar como hacía yo en el secuco, 2 horitas completas. Y la verdad, pues se me fue facilitando el desarrollo del tiro, ¿no? Sobre todo el tiro de 3 puntos. Afortunadamente para mí, llega Eduardo Alcaraz, el famoso peluchín. Ajá. Él llega y pues él venía de jugar la universiada. Venía becado del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Él era de Salamanca. Me junto con él. Él no encuentra departamento en ese entonces. Yo en el departamento tenía otra habitación. Se va conmigo. Y bueno, le aprendí cosas muy buenas y le aprendí cosas muy malas. El muchachito, como le decía yo, el Eduardo, el Lalo, él se levantaba todos los días temprano, se echaba un six de cervezas, ¿oye lo que te digo? Un six de cervezas, y nos íbamos a tirar 400 tiros de 3. 400 tiros de 3 cada uno, no entre los dos, cada uno. Regresábamos, comíamos y el amigo se echaba otro six de cervezas. Y nos íbamos al segundo entrenamiento, que ya nos tocaba en el de grupo. Y ahí sí estuvimos. Y así estuvimos, sin mentirte, como un año, Antonio. Sí, es el semestre, los últimos 2 semestres que le tocaban para graduarse de su carrera. Él me enseñó, por ejemplo, en aquel entonces, pues ya te estoy hablando yo de hace muchos añitos. Él llegó de repente con unos puentes que ahora están muy de moda, los puentes para hacer las lagartijas, ¿no? Ajá. Y él me decía, ok, vamos a cambiar nuestro sistema de entrenamiento. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tirar, a meter 10 canastas de 3, pero yendo de un lado al otro, no en una sola, en un solo aro, yendo de un lado a otro, metes las 10 de 3 y hacíamos 10 lagartijas. Pac. Otra vez 10 de 3 y otra vez 10 lagartijas. Y así no la llevábamos. Así no la llevábamos. El amigo, increíblemente, Antolín, llegaba a hacer 15 repeticiones. 15, Antolín. Ajá. 15 repeticiones. Yo lo más que pude llegar a hacer fueron 8. ¿Por qué? Porque tú sabes, todos los que jugamos básquetbol sabemos, que al momento que tú tiras y no tienes presión, no haces fuerza en el brazo y todo, pues te llegas tranquilo. Pero cuando le empiezas a meter la presión a los brazos, y la haces una, y la haces dos, y la haces tres, llega un momento que los brazos sientes que se te revienta, pierdas la fortaleza del brazo y tu mecánica ya no te alcanza a llegar en la línea de 3. Entonces yo me tenía que parar en 8, que eran 80, pero dar cuenta que hubiéramos hecho 800, Antolín, porque era una fuerza. Sí, claro. Entonces este amigo paraba en 15. En 15, Antolín. Era impresionante la fortaleza, tanto física como mental que tenía. Y lo más increíble de todo era cómo tiraba de 3. Cómo tiraba de 3. Tenía un tiro de muñeca impresionante. Nunca se cortaba las uñas de esa mano. Algo curioso. Nunca se cortaba las uñas de esa mano. Siempre las tenía, las uñas siempre las tenía largas. Y ahí fue donde yo realmente empecé a desarrollar la cualidad un poquito más. Ahí fue donde. Y tiraba a California, ¿verdad? El tiro de 3 hacia California, brincaba y en el aire. Brincaba y la clavaba, quedaba a gusto. De repente nosotros empezamos a clavarla también, Antolín, debo decírtelo. Sí, ¿no? La verdad que a nuestra estatura no era tanto y de repente nos íbamos al secuco y nos poníamos a clavarla. Conocimos lo que era la famosa brea. Nos poníamos la brea en la mano y bueno, ya agarrando el balón eran unos
santos golpes que nos dábamos en la mano queriendo clavar el balón y todo eso. Termina la uni, afortunadamente con muy buenos resultados, me traje, ahora sí que en lo personal, como tú bien dices, esto, me traje varios recuerdos de los torneos internos, de los Intertex, varios gustos como campeón canastero, me traje varios subcampeonatos, varios campeonatos, pero ahí lo chistoso es que ese equipo no era de jugador, no era de nombres, ese equipo era de hombres, porque además que jugábamos contra la UVM, jugábamos contra el Ibero y esas universidades, pues ellos traían jugadores ya becados. Y nosotros, pues como comprenderás, no éramos jugadores becados, éramos jugadores estudiantes que dimos todo nuestro mejor esfuerzo y que a la postre dimos muy buenos resultados. A mí, afortunadamente, varios amigos que ahora los vuelvo a ver después de mucho tiempo, me decían que de alguna forma yo compensaba a lo mejor mi falta de velocidad con ser un jugador muy inteligente, un jugador que sabía cómo controlar el balón y sabía cuándo dar el balón o sabía cómo tomar el tiro. Un tiro que a la postre, hoy a mis 52 años, pues todavía no me lo pueden tapar, amigo, porque tiro muy rápido. Ajá. Es muy rápido, muy raro, como decía este Daniel, el de Flitz, que decía el ingeniero, ¿no? En aquel entonces que Benito tiraba muy raro, pero que no lo dejen tirar porque las meten, ¿no? Y ahí sigo, ¿no? Ahí estamos todavía dándole. Mira, aquí, en esta contestaste muchas, ¿no? Ok, tus mejores entrenadores, hablaste de Oscar, hablaste de Mandujano, de Alcaraz, ¿quién más mencionaste de tus entrenadores? Pues mira, había un profe que le tengo mucho cariño todavía, el profe Moy Ávila, él estaba con el San Javier, allá en Querétaro, y de repente llegó ahí al Tec de Monterrey. Y él, algo que le aprendí a él fue que te lo voy a decir tal cual, póngale huevos, cabrón, póngale huevos. Ajá. Y no se deje de nadie, usted es un chingón. ¿Verdad? En San Juan del Río, ¿fuiste campeón con Jets? ¿Fuiste campeón con quién más? Fui campeón con Jets. Fui campeón con Escuadrón 201, Martín. Fui campeón con CTM 33, no sé si te acuerdas de los Lazo. Sí, cómo no. Meras. Sí. Fui campeón con Aztecas en un torneo que se hizo. No me acuerdo si fue de Liga o de qué fue. Fui campeón con... ¿Con los Venegas? Con Gerardo Venegas, Javier Venegas, Luis Ballina... El Iron Man era este Salvador Chava Murillo, Gregorio Varela, luego llegó por ahí un amigo grandote que no me acuerdo su nombre, que era él, ganamos esto, pero muy fuerte también, bastante fuerte, y ganamos con Funimen, también fui campeón. Ellos también me tocó. Y Funimen, no, hay una anécdota muy bonita con Funimen, que le ganamos a un equipo. Hay cualquier equipillo ahí de la liga que se llamaba Mavericks, no sé si te acuerdas. una semifinal, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Una semifinal donde pues ya Perros Muertos estaba jugando con Aztecas del otro lado y ya había ganado, y ya la verdad es que toda la gente se esperaba que esa final fuera Mavericks contra Funimen, o Funimen, no, Mavericks contra Perros Muertos. Que hubo varias, sí, yo, a mí me tocó varias también, yo, ya ves que realmente yo empecé con Perros Muertos, todos eran mis amigos, siguen siendo mis amigos, gané muchos campeonatos con Perros Muertos, sobre todo regresando de la universidad, algunos se fueron a la UVM, yo estaba en el TEC, luego Julio Mario Portal, él nos vino a fortalecer mucho en el tema de lo anímico, el Chess, Pepe Velázquez, Beto Nieto, César Favela, Juan Carlos Favela, todos, ahí estábamos todos presentes y llegamos a jugar lo que aquel entonces tú decías que era el Ibaza, que nos tocó jugar contra el equipo de Celaya, que venía el Testa Verde, no sé si tú mal recuerdas. Ajá, y nos entrenaba Benito Llerena, que en paz descanse, y luego él nos selecciona para jugar contra los primeros equipos de
de Estados Unidos que trajo Juan Pérez, si tú no mal Esa me recuerdas. tocó ya a mí también, y ahí fue donde yo ya me empecé a juntar contigo, porque tú eras más grande que yo, eres. No, yo tengo una situación que ahorita lo vamos a platicar y se van a dar cuenta muchos, pero yo siempre jugaba con muchachos 10 años o cuando menos 7 años más jóvenes que yo. Siempre. Nunca me tocó jugar con jugadores que tuvieran mi misma edad o una edad regular. Siempre. ¿Por qué? Porque se deshace de perros muertos o perros muertos deja ya todos así. Y yo seguí jugando porque esa era mi pasión. Se sale perros muertos, me voy con Aztecas. Se sale Aztecas, me voy con Varese. ¿Sí? Se acaba Varese, me voy con Funime. Se acaba Funime, hago yo un equipo que no sé si te acuerdas que era El Parque. Hey, ¿cómo no? Quedamos campeones ¿Sí? varias veces y yo traía jugadores de ahí del ferrocarril. Al Shaq, al Julio, al Mosco. También hiciste un equipo que se llamaba Fiesta. El Fiesta, también. Yo me acuerdo esa anécdota que le pego un cabezazo al Carlos Gaitán en pleno juego, porque Carlos Gaitán acababa con la paciencia de todo mundo. Estaba Hugo Bernal y me dice, venga, no chingue, no hombre, ya me tiene hasta la madre, este cabrón todo critica, todo, nada le parece, todo lo sabe. No sé si ya maduró. ¿Gaitán jugaba con ustedes? No, en contra. No, Carlos Gaitán jugaba con nosotros, y a mi propio compañero de equipo. Esa no me la supe. Sí, a mi propio compañero de equipo le meto un cabezazo para que se callara. Ahí estaba el Chole, y dice el Chole, todavía me dice, chuputa, cabrón, hasta que haces algo bien hecho, cabrón, ya me tenía hasta la madre ese cabrón. Y bueno, pero el Fiesta fue un equipo que la verdad, a la postre, no. Fue fiesta. Fue fiesta, nada más, tú bien lo dices. Y luego me voy con Real Madrid. Me voy con Real Madrid, el Boris, el equipo del Real, un equipo joven, muy joven, donde formaban parte de algunos jugadores que yo había dirigido en lo que eran patos juveniles. Esa es otra historia. Y hacemos Real Madrid con el Harold, Beto Canelo, el hermano del Canelo, el Boris, su hermano del Boris en ese entonces todavía, Beto Benítez. Había dos hermanos que muy grandes de Estados Unidos, si no te me acuerdas, que ahorita uno de ellos Mondragón. Trabaja en Mondragón. Los Mondras. Y pues un servidor, cabrón. Pues yo era el veterano del equipo. Cuando nosotros, Tigres, jugamos dos finales con Real Madrid, una la ganamos y una la perdimos. ¿Tú jugaste alguna de esas? No, ya. No, todavía no me tocó. A mí me tocó precisamente después de que pierden la final contra ustedes. Me toca hacerme el cambio y me voy con Real Madrid por invitación de Boris. Y ahí me voy y ahí empiezo. Y nos empezamos a adaptar y pues yo a la banca, pues los otros más jóvenes. Pero pues casualmente, pues el viejito empezó a hacer de las suyas y pues bola que le daba. Ah, venía el cuñado, ¿te acuerdas del cuñado? También venía el cuñado. De él no me acuerdo quién es. Era del TEC de regional, era de Acámbaro. Ah, sí, cómo no. Sí. Buenísimo, cabrón. Tipazo, buenísimo, muy inteligente. Él tenía muy bien hecha la puerta atrás. Y él era uno de los consentidos del Zapata. El Zapata era el cuñado, era el Boris y otro chamaco, que no me acuerdo bien de su nombre, que le caía mal a todo mundo porque él decía ser Michael Jordan y todos los demás éramos pendejos, ¿no? Y bueno, pues yo llego con el Real Madrid, empezamos a jugar, nos va muy bien, afortunadamente empezamos a ganar, y en un torneo que nos toca jugar la final contra Vikingos, veníamos de ganar la semifinal al equipo de Hidalgo, veníamos a jugar la final del equipo de Hidalgo. Perros Muertos, le había ganado la final a Cadereyta, perdón, no a Hidalgo, a Cadereyta, le ganamos la semifinal y en ese partido doy un super partido, Antolín, porque creo que meto como 45 puntos y de los 45 puntos 40 y creo que eran 39 o 42 puntos fueron de 3 puntos, ¿no?
En ese entonces ve el partido el Kobe, que traía dirigiendo a Vikingos, y llegando a la final, lo primero que manda es que me agarre personal uno de los muchachos de Vikingos. Era un muchacho de barba, no me acuerdo de su nombre, Vicente, creo que se llamaba, no sé. Pero se llamaba Vicente. Y en la primera jugada de la final, Antonín, en la primera jugada, el primer pase que me da, me fracturo. ¿Te fracturó? Fracturo. Caigo sobre su mismo pie, se me sale el hueso, fractura expuesta, rompo el tenis, y pues me voy casi año y medio, 2 años a la congeladora. En esos 2 años, pues el básquetbol es mi vida. Pues no puedo jugar, pero pues sí puedo estudiar, pues sí puedo ver, sí puedo analizar. Y me fue empezando a meter, porque yo pensaba que ya no iba a poder a volver a jugar. Afortunadamente, amigo, te digo que soy un tesudo. Los médicos me decían que hasta dentro de 2 años iba a poder empezar a trotar. Ajá. Y a los 6 meses, 7 meses, yo ya estaba cojeando, caminando, cojeando. A los 9 ya estaba jugando yo la liga del Chole, cojeando. Y al año exacto, amigo, con el Real Madrid, juego la final contra un equipo de cadereita que traía a Eric Are y algunos otros jugadores pagados, si tú no mal recuerdas, de allá de Celaya. ¿Te acuerdas de un chino que traían que metía la de 3 de casi desde la media cancha, el cabrón? El Eric Are es de acá de Guanajuato, pero no de Celaya, de... ¡Ay, ay, ay! Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo, Are. Ahorita anda aquí en Xalapa, fíjate. En Xalapa. Me vio, yo a ti te conozco. Sí, ¿cómo no te voy a conocer, cabrón? Es el de los uniformes. Ese mero. Y ahorita yo tuve la oportunidad todavía de viejo jugar a los 40 años Sibabaj, el primer torneo de Sibabaj de Guanajuato con Tigres, que fuimos el equipo, llegamos en primer lugar, por unas cuestiones no jugamos la final, pues la liga hoy es muy buena, pero ahí hubo una situación que no nos gustó a nosotros y a Irapuato, que éramos los que íbamos arriba. Después, siguiente año, ya se va el patrocinio de Tigres, desaparece Tigres allá y me quedo a jugar con un equipo que se llama Romita. Pero esa liga va muy bien, ¿eh? Esa liga va muy bien. Sí, esa liga está muy bien auspiciada, está muy bien cuidada. Y yo te digo, juego el partido final, juega Real Madrid contra ese equipo. Y yo estaba cojeando, amigo. Yo todo el torneo me lo eché cojeando. Todavía anécdotas donde decía uno del equipo este de César Moy, no me acuerdo cómo se llamaban, hombre, el equipo de primera fuerza. Jaguares, el que hoy creo que es hermano de este Efra, el chamaco que es muy bueno, muy hábil, que está casado, bueno, él está casado con Gisela Moy. Ah, sí, uno que iba conmigo en el Tecno. Ese Efraín, se llama Efraín, ¿no? Efra. No, se llama Efra, se llama Isma. Ismael, tenía un hermano pequeño, ¿te acuerdas? Que era muy hábil y jugaba ahí, y yo cojeando les estaba metiendo las canastas y agarré y le decía a su compañero, ¿cómo no lo pueden parar? Pues si está cojo, párenlo. Pero pues yo iba adecuando mi situación. Así estaba desesperado el hermano, ¿cómo no lo pueden parar? Está cojo, párenlo, cabrón. Pues yo me iba adecuando y iba sacando cierta situación. Y nos toca jugar la final contra este equipo de cadereita, que venía Eric Ari, que venían varios de Celaya, muy, muy reforzados. Yo me acuerdo, Antolín, que empezamos muy desatentos, muy desacertados, y no nos caía nada, Antolín. Y la primera canasta que metemos es una canasta de tiro de media distancia que meto yo, del tiro libre, y de ahí el equipo empieza a funcionar. Estaba el cuñado, te digo, Marco Tulio, el Boris, Harold, Canelo, yo, Beto Benítez y algunos otros. Antolín, ese fue un partido que lo tengo bien presente, porque ese partido yo lo jugué con todo el alma, con todo el corazón, porque yo venía de una fractura, ¿no? Entonces me acordaba de lo que decían, que yo no iba a poder jugar y que nada. Y ese día no fallé
más que un tiro, Antonio. Uh-huh. El cuñado, si el cuñado, yo iba al cuñado, todavía no me acuerdo de una ofensiva, iba el cuñado corriendo en despulgada, y yo iba atrás de él, y el cuñado se voltea, y me la suelta, y así como me la suelta, la empiezo a tirar de tres. Yo todavía con una secuela de estar cojo, porque todavía cojeaba demasiado, uh-huh. Me mandan personal. El equipo de cadeta me manda personal porque me estaban cayendo todo. No me estaba, me cayó todo. Y en la penúltima jugada del juego, que a mí me corresponde, hago una finta y hago mi colada. Dos colas, yo atacaba muy bien la banda por abajo y siempre sacaba mi patita de ángel, que me decían esa patita de ángel. Y me encuentro con la muralla del Eric Area, amigo. Me levanto, choco, la meto, pero a la hora de caer, me lastimo y perdemos el punto en tiempo extra, perdemos el partido en tiempo extra por un punto. Todavía me acuerdo, bro. Me acuerdo muchas anécdotas, muchas anécdotas. Jugar en Hércules, ir todos los sábados a jugar a Hércules, porque a San Juan del Río siempre Querétaro lo menospreciaba, siempre nos hacían a menos, siempre decíamos que éramos jugadores de rancho, que... Y cuando se hacían los enfrentamientos, pues queríamos demostrarles que estaban equivocados, ¿no? Y yo siempre que jugaba contra Querétaro como que me motivaba y no sé. Yo creo que por ahí, de ahí surge que yo fuera algo como un tema emblemático del básquetbol de San Juan. Porque pues yo siempre defendía a San Juan. A mí si venía Cadereyta, si venía Ezequiel Montes, si venía Pedro Escobedo, si venía un equipo de Estados Unidos, si venía un equipo de México, si venía, a mí me valía madres, cabrón. A mí me valía madres. Yo los 5, 10 o 15 minutos los jugaba, se la hacía de pedo, si se la tenía que hacer de pedo a algún jugador para sacarlo de sus casillas. Y se perdía. Y así era, ¿no? Así era. Y defendía mucho a mis compañeros. La verdad es que siempre defendía. Y lo disfrutaba, ¿eh? Lo disfrutaba. Fíjate que hay una anécdota, hubo un tiempo, te digo, tú has sido mi compañero, yo te vi jugar desde que yo era pequeño en el Centro Unión, yo vengo de San Luis, mi papá siempre jugó básquetbol y el básquetbol lo traigo desde él, pero llegando a San Juan, pues me llevo a un colegio muy basquetbolero, ¿no? Que era el Centro Unión, y entonces verlos a ustedes, Pepe Velázquez, Gustavo Ríos, los Barraza, jugar contra... José Juan Aguillón, que era la prepa San Juan, Martín Meraz, el Pecas, o sea, eran unos agarrones. Después, bueno, me tocó jugar contigo en equipos, etcétera, pero hubo una época de que llegas al TEC, yo estaba estudiando más o menos a la mitad de mi carrera, y llegas a ser el entrenador, sí, y sí. Ya éramos amigos aparte, y yo, Venancio, ¿pero cómo de poste? No, vas a ayudarme de poste. Acuérdate que el básquetbol es de posiciones y de funciones. Y yo quiero que hagas, que me hagas fuerte este equipo. Pero Venancio, yo soy un chaparro, cabrón. Me hiciste contra Acapulco, no me acuerdo si contra Acapulco o Tlanepantla. ¿Te acuerdas de cuántos metí? 54 sí. Puntos. Tlanepantla, donde venía el hermano del Boris. Ajá. Boris. Te lo agradecí toda mi vida porque nunca en mi vida metí arriba de 30. O sea, 28 fue lo máximo. Pero esa vez metí 54 puntos. Y hacías una doble pantallita para mí y luego yo hacía doble pantallita para los alas. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí. ¿Te acuerdas de la pantallita que le hacíamos al Jorge? Y yo le decía, vamos a hacer, párense aquí los dos. Vamos a dejar que pase Jorge, suéltale el balón a línea de tres y que la tire. Y no pienses en dar pase, recíbela y tírala, Jorge. ¿Te acuerdas? Pero, ¿y sabes por qué fue la fortuna? Porque esa jugadita que la ponías para los alas, que era para Jorge y para el Pepo, yo te decía, pero Benito, yo soy aquí, casi te decía, yo soy el crack, la estrella. Espérate, ¿has oído hablar del recoge basuras? Va a ser tu chamba y vas a ver que vas a ser el mejor. Ya nada, yo estaba bien encabronado. Sí, porque sí, yo sí. Estaba acostumbrado a llegar, armar, tirar. Y, no, 54 puntos. Y sí, obvio, le hacemos doble pantalla, entraban solos, pero fallaban, cabrón. Agarraba yo, rebotaba. Allá abajito del tablero metí todas. No, tuvimos, y fíjate que no es por nada, porque a pesar de que no tuvimos ningún apoyo, si tú no mal recuerdas, que acuérdate que estaba el oso.
¿Te acuerdas del oso? Ese, ¿cómo no? Estaba Jorge, estaba el Pepo, estabas el Cacho. Tú, el Cacho, ¿te acuerdas del Cacho? Estaba Besíes, el flaquito. Ajá. Estaba Yuri. No, estaba Besíes el fuerte. Ah, no, Besíes Toño. Toño, no el chiquito, Toño. Sí. Estaba Yuri, ¿no? No, ya no, ya de ellos. Ya no estaba Yuri. Ahí tengo una foto, no la encontré, pero hay una foto. No, ya ustedes... el más grande era yo. Ah, bueno, oye, hay una foto. El oso era el más grande. El oso, el más grande. Hay una foto sentados todos en el Secuco, ¿usted me recuerdas? No, en el Arteaga. Que salgo yo atrás con una playera roja y una bermuda roja, no sé si te recuerdas. Sí, también me acuerdo. Y estaban todos, ¿no? Un uniforme tan pinche feo, que fue lo único que pudimos conseguir, creo que era la playera. Con el final de Querétaro perdimos por un punto. No, es que todos los partidos, Antolín, uno por uno, nos va a costar mucho trabajo. Nos va a costar, aun cuando teníamos jugadores muy talentosos, el Pepo era un jugador muy talentoso, Jorge, tú, el Cacho era un jugador muy fuerte, el Oso era un jugador muy inteligente. Pero teníamos que adecuar porque nuestros postes no servían, Antonio. Nuestros postes no funcionaban. Entonces, ¿cómo era que compensabas la falta de fuerza, ¿sí? o la falta de altura? Pues con gente que brincara. Y era la mejor forma, con gente que supiera aprovechar el contacto y que brincara rápido. Y esa cualidad nada más las tenías tú, Pepo y Cacho. Ajá. Tú, Pepo y Cacho. Entonces, yo dije, hay dos jugadores muy talentosos arriba, que era Jorge y que era Pepo. Me falta fortalecer la parte de abajo. Necesitamos fortalecer la parte de abajo. Necesitamos tener una salida rápida. Necesitamos recuperar el balón y saber que ese jugador que va a recibir el balón, aún jugando de la posición 2 o 3, sabía perfectamente en dónde iba a estar su compañero porque él estaba acostumbrado a recibir el balón en esa posición. Yo, francamente, dio resultado. No ganamos, pero no ganamos no porque hubiéramos jugado mal y nada. Sí, finalmente no ganamos porque no teníamos lo suficiente para ganar. Si nosotros hubiéramos tenido dos grandes en aquel entonces, como lo tuvieron todos los equipos con los que jugamos, porque a mí nadie me lo dice, pero contra Querétaro, tú y Cacho tuvieron que defender a dos cabrones que medían 1.90 o un poquito más. Contra Guerrero tuvimos que defender a un cabrón casi de 2 metros. ¿Sí? Contra el Estado de México nos pasó exactamente lo mismo. Y todos los partidos los perdimos por un punto. Para mí, como entrenador, fue un exitazo. Porque cada vez que volvían a jugar contra el Tec de San Juan, ya lo tomaba con un poquito más de respeto, y aquí a la postre, si tú te diste no, cuenta. Yo ya no me acuerdo si tú te quedaste, pero el. No, yo me fui. Me fui. El Conde, cuando les ganamos al Tec Regional en el Regional, ¿cómo? Que el público se voltea a nosotros y traían al Boris, al Stefanoni, a todas las estrellas, cabrón. Y seguíamos siendo los mismos, el Cacho, el Pepo, yo, que ya nos habíamos integrado bastante. Les ganamos, cabrón. Pero que habían perdido y lo entendieron. O sea, muchas veces siembras, ¿no? Y ustedes entendieron muchas situaciones importantes. Lo más importante, entendieron que el todo es más importante que el yo. Y entonces, en tu caso, tuviste que entender que tú venías a ayudar al equipo y no el equipo te venía a ayudar a ti. ¿No? Que finalmente se compagina, ¿no? Porque tú dijiste, mira, 50 puntos, lo recuperaba. ¿Por qué? Porque eras un jugador un poco más hábil, finalmente agarrabas el balón y sabías hacer lo que tenías que hacer en la parte de abajo, eras flexible, lo tirabas para atrás, eras inteligente y le dabas el pase al compañero que daba solo. Entonces empezaron a dar las cosas, entonces yo empecé a darme cuenta que mi segunda pasión pues estaba volviendo a ser, pues, entrenador, lo disfrutaba. Yo amaba estar enseñándole a los niños. Ahí está el Rafa de la Torre, el Rafa, el buen Rafa, con Vikingos. Yo lo entrené en el equipo en Cachorros, Dogs Forever, así se llamaba. Eran chiquitos, chavos. Ahí estaba Juan Ríos Blanco, que luego se enoja, el Jimmy. Ajá. Todos ellos,
que yo los entrené, que quedaron campeones, que quedaron campeones y luego se separan y unos vuelven a seguir siendo perros muertos y el otro Dark Forever. Eso era el tema de chamacos, yo no me metía. Uh-huh. Y empecé. Ya luego empecé a entrenar a mujeres, a las famosas Marías, de Ivón, no sé si te acuerdas. Sí, cómo no. Luego, yo las dirigí antes que tú y luego uh-huh. tú, no te acuerdas que yo las, bueno, yo las dirigí como en 2 o 3 finales. Cuando yo traía la selección femenil de San Juan, que venían las americanas, yo jugaba ya con la selección mayor, ahí te ubiqué mucho, con la selección, ¿te acuerdas que venían los gringos y jugábamos muchos? Nos tocó jugar contra el famoso equipo de San Andrés, que venía el Veneno Contreras. No me recuerdas. ¿Te acuerdas de lo que le hizo Daniel Macías a Aristóteles? A mí, me saltó. No, Aristóteles, ¿sí te vas a acordar? Aristóteles estaba en línea de 3. Ajá. Y le dice Daniel Macías, tírale. Y el Daniel Macías le decía a Aristóteles de línea de 3 que le tirara, y el Aristóteles estaba solo y agarró y la tiró. Y este cabrón hizo un reparo que mandó el balón hasta Juan de la chingada. Y yo me quedé impresionado. Y fíjate el equipo que traía San Andrés, ¿eh? Porque no traía cualquier cosa. Nosotros nos metió por diferencia de 70, venía. Sí, venía Beto pero, Martínez, Macías, Veneno Contreras, el que jugó en Veracruz también, ay, se me fue el nombre ahorita. Bueno, traían un equipazo. Macías, era la selección nacional. ¿No te acuerdas era que me brincó, cabrón? Me brincó, a que según yo le cierro la línea acá por la banda, y me brinca, ¡pum! La clava, cabrón. La clava a dos manos. Afortunadamente, a mí me tocó aprender mucho porque la defensa me daba minutos en la cancha y siempre me ponían a marcar a los buenos. Cuando jugamos contra Pepe, a Pepe Vana, cuando a Oscar y yo. Y, por ejemplo, cuando vino ahí San Andrés, pues me tocó al Veneno y era aprendizaje, como tú dices. Y como tú dices, pues éramos los jóvenes y pues con que te metieran 20 minutos ya era mucho para ti, cabrón. No, pero aprendías, ¿no? Que tuvieras 3 o 4 oportunidades de tirarla, era lo máximo, ¿no? Era lo máximo, porque finalmente se nos iba el aire, pero no sí, se nos iba el aire por condición, se nos iba el aire por nerviosismo. Sí. Era por nerviosismo. Todavía me acuerdo que me dice Benito Llerena, güey, te voy a dar un madrazo, Benito, ¿eh? No, profe, ¿por qué? Te voy a dar un madrazo, cabrón. Juega como juegas en el pinche equipo, no tengas miedo, no pasa nada. ¿Y sabes qué hizo Antolín? No, sí, profe, me volteo y me pega. Pero me pega, Antolín. ¡Paca, cabrón! Ya me fui yo casi 2 metros para adelante del madrazo que me pegó. Me dio tanto coraje. Y se me quitó los nervios, cabrón. Y así hacía. Cuando me ponía nervioso en un partido, picaba yo a algún jugador del equipo contrario, esperando que me pegara, y con eso ya me ponía yo a nivel de aceite, decía yo en aquel entonces. No sé si te acuerdas un partido que no me acuerdo quién nos estaba entrenando, creo que no sé si era el japonesillo o alguien, uno de los gringos que trajo Juan Pérez, y mete a Oscar y a Banda, y atrás mete al que jugaba en Perros Muertos, un grandote, y al Ala. Ah, Vicente, sí. Ah, o no me acuerdo si al... Bueno, es uno de ellos, de los postes, pues yo dije, no, qué cuadrazo, y que me dice, Antolín, puta, te lo juro, Benito, que fue el partido de más nervios en mi vida. Pero empezó el juego y me empiezan a dar, o sea, las descolgadas, y ellos atacaban y me daban. En un cuarto yo llevaba como 12, 14 puntos, y a un gringo le hago la finta, el clásico pasito, y viene y me cae y me noquea. ¿No te acuerdas de ese juego? No me acuerdo, pero sí. Me acuerdo sí. de ese cuadro sí me acuerdo, muy bien. Y me acuerdo de algo que, yo creo por eso fui siempre una persona resentida, fíjate. La madurez me dio más, ¿no? Pero resentido porque a mí me decían que a mí me invitaban porque yo pagaba. Francamente, los del básquet decían que yo jugaba con Juan Pérez porque yo le pagaba por jugar. Porque había grandes jugadores, ¿no? Pero no eran invitados. Y Juan a mí me invitó por mi cualidad de tirar de 3. Obviamente, pues teníamos a grandes jugadores afuera que no los invitaban y todos estos. Y yo me acuerdo de
un partido, Antolín, que viene Juan Pérez y que vienen los reservas del Orlando Magic. Ajá, yo que traen un gordote. Un gordote y un pinche cabrón que medía como 2.36, flaco como la chingada, ¿te acuerdas? Sí, y ahí sí, nos como... entrena Benito Llerena, el de Celaya. Se viene el Benito, está verde, estaba Daniel Osornio, estabas tú, Julio Portal, ¿cómo no? Pepe Banda, y algunos de Celaya en aquel entonces. Y a la hora de la presentación, Antolín, porque ya ves que nos presentaba, uh-huh, pues yo estaba joven. Si tú estabas, ¿qué tendrías? Unos 17 años, yo creo, 18. 17 años. Yo tenía 21, yo estaba joven, güey. No, un poquito más, debía tener un poquito más, 7 más, como 24, más uh-huh o menos. Yo estaba joven, Antolín. Y pues yo no me metía con nadie, cabrón. Yo hacía mi vida y todo. Y en el momento de la presentación, ese día fueron mis papás, cabrón. Y mis papás se subieron arriba en el secuco, en la parte de abajo, perdón, en la parte de abajo del secuco, yo apartándole los lugares para que fueran. Y hasta la parte de abajo estaba Carlos Gaitán, el José Juan Aguillón, pues toda la voz de cabrones, ¿no? Y resulta que cuando dan la ceremonia de presentación, a mí me abuchean. Hijo, cabrón, a mí me abuchean, como diciendo, pues no te lo mereces estar ahí, ¿no? Pero pues yo me había ganado yendo a entrenar y ta. Bueno, el caso es que pues ya empecé mal, ¿no? Ya había empezado mal, cabrón. Ya me habían abucheado, la gente de mi pueblo me había abucheado. Y dije yo, pues ya, ahí me voy a la banca y me dice Benito Llerena, hey, no quiero que bajes la cara, cabrón, ¿eh? No quiero que bajes la cara, quiero que juegues, cabrón. Quiero que hagas lo que hemos estado entrenando. Y ya, güey, como que me di tantito ánimo. Estaba yo así todo bien pinche agüita. En fin, empieza el partido. Él mete su cuadro. Y las cosas no se empiezan a dar, Antolín. Ah, estaba Gerardo Venegas también. Me acuerdo, ah, sí, ¿cómo Gerardo no? Venegas. No se empiezan a dar, cabrón. Y no empiezan a caer, no empiezan a caer. Chingada, y de repente, ¡Benito! Dios, güey, estaba la pendeja, quién sabe dónde estaba. ¡Benito! ¡Puta madre, güey! Haz de cuenta que me paro, ya. Y adentro estábamos Julio Mario Portal, Pepe Banda, un servidor, Vicente, el grandote. Ajá. Y no me acuerdo quién era el otro poste, pero si yo no mal recuerdo, era un poste de Celaya. Un cabrón también bastante fuerte, ¿no? ¿No era de Querétaro el ala? No, era de Celaya. Pero me acuerdo bien, porque Llerena le tenía mucha confianza, cabrón. Fíjate que cada vez que daba una indicación, él siempre le decía, y va, ok. Uh-huh. Ahí viene Julio Mario Portal votando, Pepe Banda de un lado, yo del otro. Me da el balón, se le da el balón a Pepe Banda se recorre, me da un pase el Pepe Banda, yo no sé qué hacer con el pinche balón, se lo regreso a Pepe Banda, Pepe Banda me lo vuelve a dar a mí, yo se lo regreso otra vez a Pepe Banda, y de repente oigo un cabrón que grita, ¡tira! Y yo agarro el balón, Tolín, la siguiente que me la da, la tiro y la meto. Ajá. La meto. Puta, Antolín, no hubiera pasado eso, cabrón. Haz de cuenta que todas las putas bolas que me dieron, en ese entonces, yo me acuerdo muy bien, hubo una jugada muy, muy especial. ¿Te acuerdas? Traían ellos un negro muy hábil, chaparrito muy hábil, pero muy farolón. Y se me pone a defender como si fuera chango en la parte de abajo. Y yo estaba como fácilmente a 3 metros de la línea de 3, Antonio. Ajá. A 3 metros de la línea de 3, bueno, un poquito menos, a lo mejor 2 metros, estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, estaba algo retirado de la línea de 3. El güey se pone a la altura de mi ombligo, como burlándose, y yo ya les había metido como 2 o 3 más con antelación, y yo no sé qué me dio Antolín. Yo lo vi a esa altura, agarré el pinche balón, la tiré y la metí, de repente oigo a toda la gente, ¿no? Porque ya ves que el secuco nomás era así. Se me salían las lágrimas, Antolín. Se me salían las lágrimas. Termina el partido y la gente se empezó a salir. Y entonces me grita el Aguitán y el Aguillón, Venu,
mames, ya se está yendo la gente, creen que ya acabó. Y ahí voy yo con pendejo a correr a decirle a Juan Pérez, pues que le avisara a la gente por micrófono, que el partido no acababa, que apenas había terminado un lapso, porque creo que ya habían empezado los partidos de 4/4, si no mal recuerdo. Ya no eran de 20 minutos, eran de 4/4. Entonces la gente se acaban 2/4 y ya se iba, güey. Y yo estaba, oye, Juan, la chingada, y vamos. Y ahí vamos de regreso. Ese partido yo lo tengo muy, muy presente, porque ahí me atreví a hacer lo que, por cualquier cosa, ¿no? Por más falta de madurez, porque no me atreví a hacer en mi vida. Y ahí, a partir de ese momento, despegaste. A partir de ese momento, despegué. Y a partir de ese momento dije, yo puedo ser igual o mejor que cualquiera. No voy a hacer a menos a nadie, pero también con nadie me va a hacer menos a mí. Y empecé a tomar un cierto liderazgo, ¿no? Empecé a tomar un cierto liderazgo con jugadores que venían empujando, chamacos muy jóvenes, para mí muy jóvenes, 10 años menos. Entonces yo, en vez de hacerlos a menos, como nos hicieron a nosotros, pues yo trataba de orientarlos y, oye, mira, en vez de hacer así, hazle así, oye, va a pasar esto, fíjate. O sea, como que les fuimos aplanando el camino, que a nosotros no nos aplanaron más que a punta de madrazos, ¿no? Y que ahora... Era jugar con puro... ya, crack, y como dices, a mí también me pasó como a ti, desde muy joven ya estaba en clasificada y pues jugando con la selección mayor, y tomando en cuenta eso que dijiste, que es muy real, o sea, a diferencia de mis amigos, yo tuve la oportunidad de seguir en las selecciones porque yo jugaba 1, 2, 3 y ellos jugaban 4, ¿no? Ellos jugaban de 4, entonces de 4 traían de fuera. 1, 2, 3 de aquí, cabrón. Fíjate que no sé si te acuerdas también con esa selección que fuimos a Hércules y que jugamos contra el Jato Alvarado, un güey de 32, sí, como 32, pinche animal. Que le puso... Traíamos todos, oye, traíamos todos los testículos aquí de pendientes. Sí. Que le puso un tapón a Gustavo Ríos tirando una de 3. Ah, no, no a Gustavo Ríos, a alguien, pero... Gustavo Ríos lo marcaba y le llegaba arribita del ombligo. Sí, 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 sí. El tapón se lo puso a Pepe Velázquez. Ah, sí, sí, a sí. A Pepe Velázquez del lado derecho. Y nosotros, que estábamos en la banca, pedíamos y rogábamos y suplicábamos, bueno, yo por lo menos, que no nos metieran, güey, porque ese era un puto animal que yo le llegaba a la cintura, no sé a dónde le llegaba, era un pinche monstruo, ¿no? Y me acuerdo ahí que ahí estaba Jorge, ¿te acuerdas de Jorge? El de Hércules, Jorgito, que luego a la postre esto, y se burlaba de nosotros, cabrón. Pero ¿cómo se iba a burlar? Si era un pinche animal este cabrón, era un puto monstruo. Impresionante. No, nos daba miedo, cabrón. Estaba gigante. Y el auditorio a reventar. El auditorio a reventar. Era el auditorio Oscar, a reventar. Oscar estaba jugando con nosotros, Banda jugaba con ellos. El equipo contrario. Hércules. Sí, ajá. Me acuerdo. Y este todos jugamos, ¿eh? Puebla. ¿Mandé? Ese partido todos jugamos. Ese partido, ¿sí? Yo debo reconocerle a creo que nos estaba dirigiendo Juan Pérez, si no mal recuerdo. Pero, y moviendo Oscar. Oscar nos hizo meter a todos mínimo 6, 8 puntitos, ¿eh? Porque todos sí, jugamos. Sí, sí. A mí, a todos los que estábamos adentro, ¡ey! ¡Hala, mira, hala, hala! Ya te agarrabas la confianza y la hacía. Claro, era imponente porque jugabas contra... ¿Qué te puedo decir? Amigo, yo... No te acuerdas tú, pero a lo mejor no te tocó, todavía estabas muy chavo, pero a mí me toca jugar con CTM-33 contra la Rusia. Ah, sí, sí, no, yo no. Yo estaba en primaria. Bueno, mira cómo eran las cosas, que los rusos llegaban con sus tenis Adidas todos rotos con cinta, y ellos eran como talla 10, talla 11, y yo era talla, sigo siendo talla 8 y medio. Y le regalo unos tenis Adidas de Epifanio, de la selección española. Española, sí, cómo no. Se las regalo a él, al jugador este. Y este cabrón, el segundo juego contra nosotros, lo juega con esos tenis. Siendo él el número 10, juega con unos tenis 8 y medio. O sea, él debió... Antes no se rompió los dedos, cabrón. Amigo, nos metió 34 puntos. Yo fui a ver esos 34. Juegos. No, 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 aprendimos lo que no tienes una idea. Y ya después te digo, yo empecé a jugar con grandes equipos. La cualidad que yo tuve, pues siempre fue tirar de 3, ustedes lo saben. Me gustaba mucho dar pases, la verdad que también era bastante inteligente para ese tema.
Y bueno, pues me vengo para Veracruz ya viejo, me vengo para Veracruz ya viejo por cuestiones de mi padre, que paz descanse. Y sigo jugando, Antonio, sigo jugando. Tengo 52 años ahorita y estoy jugando primera fuerza todavía. Ajá. Todavía el viernes pasado les metí 18 puntitos por ahí a un equipo que es de mediana calidad, dentro de los, de siempre está dentro de los 5 o 6. Me tienen mucho respeto, la verdad es que me tienen mucho respeto. Me reconocen mi cualidad realmente. Y empecé a meterme a lo que era el baloncesto organizado o el baloncesto federal. Me volví presidente de la Federación Mexicana de Baloncesto de Veracruz. Me volví presidente de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto de Veracruz. Me volví presidente de la Asociación Estatal de Baloncesto Veracruz, AC. Me volví presidente del Consejo Deportivo, Consejo Deportivo Federado de Veracruz. Luego fui uno de los 12 miembros a nivel nacional reconocidos por su trayectoria. Al grado que yo me ponía con Agustín Villa, con Modesto Robledo, con toda la crema y nata y habida por haber de sus relativos, y siempre salía mi nombre porque pues, había que echar grilla, y a mí eso de la grilla pues, también se me daba un poquito bastante bien, ¿no? Y pues ahí sigo, reestructuré todo lo que es el estado de Veracruz, la estructura deportiva del estado de Veracruz, con ayuda de muy grandes amigos como ustedes todos. Y afortunadamente Veracruz ahorita tiene un orden en su trabajo. Algo que se da muy típico en todos los estados es de que son el robo de talentos, ¿no? De profesores a profesores, que ven que yo soy más chingón que él, vente para acá. Nosotros pusimos ciertos reglamentos o ciertos estatutos que impedíamos que el niño que vivía en la zona norte se pudiera ir a jugar a la zona sur. Empezamos a establecer un código de identidad y de lealtad. Y pues nos funcionó, Antonio. La verdad nos funcionó. Ajá. Fuimos a varios nacionales a través de un servidor, con la gestión de un servidor, fuimos a varios nacionales, quedamos campeones nacionales, quedamos tercero lugar, segundo lugar, cosa que nunca había pasado para Veracruz. Cosa que nunca. Pero, pues la grilla es la grilla, Antonio. La grilla es la grilla, y cuando tú le tocas los intereses a algunos personajes que no van acorde a tus ideas, y que lo único que ellos creen que es importante es los directivos y no los niños y las niñas, pues ya llega un momento en que lo mejor es hacerte a un lado y seguir con la pasión que te lleva, seguir jugando. Ahorita estoy entrenando, tengo un proyecto de una academia, que por cierto te tengo que decir que me fui de entrenador de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, fui el entrenador en jefe del equipo de Jarochas. Pero antes de eso, si tú no mal recuerdas, yo me fui como entrenador en jefe de lo que era Patos Juveniles, que fueron a jugar la Liga del Bajío, ¿no? Si te recuerdas, que eran puros chamacos. Ajá, ¿Liga Nacional qué? De clubs. Liga Nacional de Clubes, es correcto. Y a mí me tocó después de ti. ¿Eh? A mí me tocó después de ti estar asistiendo a... Hilario y... Ajá. Al que no tenía brazos. Ajá, Arturo. Arturo y al, Arturo, y al sí. Flaco. Pero ese proyecto lo inicio yo. Ese proyecto lo inicio yo con Hilario. Porque sí, el equipo de Patos Juveniles era el que yo entrenaba en la liga y que les prometimos que si quedábamos campeones, a la postre los meteríamos a jugar a la Liga Nacional de Clubes, porque el Pantera, Martín Velázquez, él... Le decía yo un día, buen amigo también, pero siempre se guardaba la información, nunca pasaba la información y nada más era el beneficio para los cercanos a él. Ajá. A la postre ya se volvió un gran tipo, siempre fue un gran tipo, compañero mío en Fúnime, varias veces. Y él metió su equipo de San Juan y nosotros metimos nuestro equipo de Patos Juveniles. Ajá. Formándose un clásico, ¿te acuerdas? Un clásico que lo fuimos a jugar, el partido de ellos, al auditorio del Maquío, y el partido de nosotros en el auditorio del Secuco. Sí, claro. Un clásico, ahí empezamos, ahí Hilario. El primer año terminamos cuarto lugar nacional, pero cuarto lugar nacional con puros jóvenes de San Juan, ¿eh? Y de Tequisquiapan, porque eran San Juan y Tequisquiapan. No traíamos negros,
ninguno de los muchachos cobraba un solo peso. Y eso es lo que a mí me alentaba a seguir. Hicimos el juego de estrellas. Si tú no mal recuerdas, hicimos el juego de estrellas ahí en San Juan del Río. El único juego de estrellas de la Liga Nacional de Clubes que se hace en San Juan del Río. Y al siguiente año, a mi compadre, mi hermano, mi amigo del alma, al Hilario, se le ocurre empezar a pagarle a los muchachos. Se le ocurre empezar a pagarles, se le ocurre empezar a traer negros, se le ocurre traer a la gente que yo, cabrón, decía, ¿cómo vas a traer a los de Querétaro, cabrón? Si esos cabrones siempre nos han hecho a menos. Ah, pues él se trajo a todos los de Querétaro, se trajo a los negros, se trajo a Juan de las Pitas. Y entonces en ese momento yo decido hacerte un lado. Deberían de jugar por amor a la camiseta y que si iban a empezar a cobrar, pues que lo mejor era retirar. Y yo me retiro, Anto. Yo me retiro. Esto, y ellos empiezan a ganar, pero empiezan a ganar a Tolín porque traen unos refuerzos de primera, jugadores americanos de muy buena calidad, más la estructura que ya había, las bases que ya teníamos, pues ya era lógico, quedan 3, 4 veces campeones de la Liga Nacional de Clubes, pero nadie se acordó, o nadie se acuerda, que ese equipo, o esa estructura surge porque un servidor e Hilario se atreven a apostar por el baloncesto de San Juan del Río. Nosotros apostamos por los jóvenes de San Juan y a la postre, pues ahí estuvimos y la verdad muy contento. Mi mujer toda la vida me lo recriminó porque le metimos un chingo de dinero a ese proyecto y ya, pues era nuestra pasión, ¿no? Era nuestra pasión. Sí, claro. Y ¿qué te digo, no? Yo... Hoy, a mis 52 años, yo anhelo ir a jugar un partido de veteranos de San Juan del Río. No tienes una idea, tengo. O sea, yo todavía sigo siendo el mismo, sigo jugando igual, Antolín. Ajá. No vas a encontrar nada diferente, sí más maduro, a lo mejor un poquito más inteligente, ¿verdad? Porque pues, finalmente es el tiempo lo que te da es inteligencia, ¿no? Y te enseña a entender la vida como debe ser. Yo siempre fui muy radical. Si tú no mal recuerdas, siempre era muy radical. Yo no era de medias tintas. Yo era sí o era no. No era de que déjame ver y deja pensar. No, pues no, pues no, a la chingada. No, pues sí, a la chingada. Perros muertos. Un día me peleo con Gustavo. Según él, perdemos una final contra Fritz, por culpa mía. Esto, sabiendo que la culpa no había sido mía, se lo agarra de ahí y me dice el Gus, pues te vas a la banca. Siendo yo cuadro titular, y pues, estabas en la banca, y yo, pues radical, pues no, pues me voy del equipo, güey. Ahí te quedas. Ya, me fui para Aztecas. Dije, no, yo no voy a ser banca, cabrón. Yo me he roto la alma, me he roto eso. Para mí es una falta de respeto lo que tú estás haciendo. Tan amigos como siempre, y me fui para el otro lado. Y cada vez que jugaba contra ellos, amigo, cada vez que jugaba contra Perros Muertos, eran mis mejores juegos, cabrón. Eran mis mejores juegos. Yo me acuerdo que Julio Mario Portales ponía cada cagada porque esto, pues el Beto Nieto se ponía a defenderme un paso atrás de la línea de tres y yo le tiraba 2 pasos atrás de la línea de tres. ¡No lo dejen tirar por una chingada! ¡Que no entiende! Y así estábamos, ¿no? Fíjate que hay una... Estar hablando contigo del básquetbol, estar hablando contigo del básquetbol y decirte todos mis amigos con los que jugué, desde Jaguares, de allá de Plásticos Técnicos, hasta luego me fui con Vikingos a jugar a Toluca. A Querétaro, a Toluca, me fui a jugar. Oye, con... pero hay una anécdota muy buena, cuando yo me salgo de Mavericks, pues se vienen atrás de mí Gaitán, Armenta, yo hablé con el señor Mora, dije, ¿sabe qué? Porque iban a invitar a los de Querétaro. Y entonces, como tú, yo decía, ¿sabes qué? Pues pues sí, pero que debe jugar quien deba jugar, ¿no? Entonces yo decido, porque la última final ganamos, con Mavericks fuimos 6 veces campeones de como 10 que jugamos, y esa última quedamos campeones, pero dije al señor Mora, pues yo me voy, muy bien, yo salí a Don Mora, tú sabes todo lo que es para mí, pero yo fui honesto, le dije, ¿sabe qué? Yo no estaba muy dispuesto a que yo en vez de jugar 37 minutos como venía jugando, 35,
jugar a 30, porque, y todos teníamos que, para que empezaran a los más chicos a jugar, cuando yo todavía pensaba que no era tiempo, ¿no? O sea, si se lo hubieran ganado, claro, no había problema. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Sin problema, yo me voy, me retiro, voy a hacer mi equipo. Se jalan el Armenta y el Gaitán Lolo conmigo, contigo, con el Chaparro, como con siete, los, no me acuerdo si en la primera temporada entraste tú, Lolo, pero Varela hace la inauguración. Ah, sí, sí, hace la inauguración Mavericks, Varese, que a mí me expulsan en el primer cuarto porque me peleé con el Jorge, con el Jorgillo, que hoy somos muy amigos. Y dirigía, que yo, Aguillo. Ajá, llevaba yo 12 puntos, él igual, pero perdimos por un punto como Mavericks ese partido. Y ese campeonato quedamos en tercer lugar porque nos ganó Flitz la semifinal. Pero le ganamos a todos los grandes y tú llegaste, hay una anécdota bien buena porque se jugaba contra todos y luego te rolaban. Y tú, buenas noticias, nos tocó. Perros Muertos, Flitz y no sé quién. ¿Sí te acuerdas de esa anécdota? Sí, sí, pero, sí. Por ejemplo, a Perros Muertos le ganamos, las dos veces que jugamos, le ganamos a Perros Muertos. Y el peor partido que jugamos fue esa semifinal con Flitz. Si no, hubiéramos sido campeones. Hubiéramos seis jugadores. Ahí tuvo mucho que ver el arbitraje, Anton. Ahí tuvo mucho, porque le tenían mucho respeto a Jorge. Si lo tocabas, foul. Si esto, foul. Si el otro, foul, ¿no? Ahí tuvo mucho que ver, pero la verdad es que la química de ese grupo fue bastante buena, porque todos teníamos una característica que sabíamos explotar muy bien. Por ejemplo, Carlos Gaitán, tenía un juego de pies impresionante, impresionante. Yo con toda la tranquilidad del mundo le podría dar su balón a él, a Carlos, y sabía que o era canasta o era foul. Igual, ¿no? ¿Te acuerdas de Rudy Ríos? Pues también el Rudy era un tipazo que brincaba, que daba gusto, corría, que daba gusto, tiraba, que daba gusto, tiraba más de lo debido. ¿Eh? Y yo creo que hubo muy buenas anécdotas. Mira, yo la anécdota que más recuerdo, que casi me cuesta que me rompan mi madre, fue esa final de Funimen contra Mavericks. ¿No te acuerdas? El partido muy, muy parejo. Es semifinal. Todo el partido. Semifinal, sí, semifinal. Uh-huh. El auditorio a reventar. Todo me acuerdo, cabrón. Pinche auditorio, todo a reventar. Y ustedes iban ganando. Bien, tranquilo, ordenado. De repente se aplica la chispa. A nosotros nos empiezan a caer las canastas. Y en cuestión de segundos, faltando como, no sé, 20 segundos, 24 segundos, no sé cuántos faltarían en ese entonces. Ustedes van arriba por 2 puntos. Y Pedro, que era nuestro entrenador, todavía me acuerdo, del Peter, que le decíamos al Peter, puta, si no salimos basquetboleros, salimos triatlonistas, cabrón. Porque eran unas madrizas en el secuco allá afuera. Mandan una jugada para que tire Juan Carlos. A Juan Carlos se le resbala. Yo la recibo en la parte de arriba de la línea de tres y le hago la finta a Víctor Mora. Víctor se va, yo me levanto, la tiro, cae la bola y se termina el partido, Batolín. El partido. Pero antes de esa jugada, si tú no mal recuerdas, hubo un conato de bronca porque entre Juan Carlos y Víctor había una rencilla, el Víctor tira a Juan Carlos. El Juan Carlos estaba en el suelo y el Víctor estaba encima de él con las piernas abiertas. Yo llego y empujo al Víctor. Y ahí estaba, no sé si te acuerdas de él, estaba el tío de Víctor, de Víctor Mora, muy parecido a su papá, que en paz descanse. Y estaba Martín Meraz y estaba toda la... Puta, yo los conocía a todos, cabrón. Uh-huh. Yo los conocía a todos. Termina el partido y nosotros, en vez de poder celebrar que habíamos ganado la semifinal, güey, a escondernos, güey, porque todo el mundo nos quería romper la madre, mano. Todo el mundo nos quería romper a madrazos. Y pues el Pancho Osornio y el Gregorio Varela astutamente nos meten a la puerta que estaba ahí en el secuco, una puerta grandota de madera. La abren, ahí nos meten, cabrón. A mí me tenían acorralado, cabrón. Yo dije, puta, a ver a qué horas me empiezan a pegar, cabrón. Y esa anécdota yo la tengo porque no porque que les hubiera ganado a ustedes, no, porque finalmente fue algo grande haber ganado un equipo que, pues, finalmente
lleva muy buena trayectoria jugando. Nosotros éramos el mismo equipo de siempre, creo que éramos los mismos, no habíamos variado, ni mucho menos. Pero yo quería jugar contra perros muertos, Alfredo. Ajá. Quería jugar contra perros muertos. Yo quería demostrarle a Gustavo Ríos que lo que había dejado ahí. Que él se había equivocado, ¿no? Que él se había equivocado. Antolín, esa final fue algo puta increíble, cabrón. Ya traían a Vicente, el grandote ese que dices tú, cabrón de Monterrey que había llegado, ya lo traían a él, cabrón. Y la primera jugada que, del partido, Antolín, me da Juan Carlos el balón, línea de tres, te digo, como 2 metros atrás, y con toda la pinche confianza del mundo agarro el balón, la tiro y la meto. Y dijo, ya la metí, y dije, se los cargó la chingada, cabrón. Y así, güey. Te veo anécdota, porque estaba el grandote este Vicente, hago yo una colada y el Vicente brinca, y a la hora que brinca, en vez de sacarla por aquí, no sé cómo le hago, me encojo, cabrón, y se la saco por acá, y le doy tanto efecto al balón. Bueno, yo no vi ni cómo cayó, cabrón. Ajá. Lo único que vi fue la gesticulación de mis compañeros, porque la bola cayó. Entonces, ajá, yo salí como muy chingón, que vean qué chingón soy. No supe cómo cayó, cabrón. No supe cómo cayó. Debo reconocer. Ahorita, hoy, después de 30 años, debo reconocer que nunca vi cómo cayó esa bola. Perdimos la final, amigo. Ah, perdiste. Perdimos con perros esta final. Ellos decían que nos iban a ganar por 30, 40 puntos. Pero termina el partido, Antolín, y yo hice algo que nunca hacía. Yo nunca era de ir a por la hoja y a ver cuántos. No, yo terminé el partido. Pero ese partido en especial sí fui por la hoja. Perdemos el partido por 6 puntos, termino el partido y le llevo yo la hoja a Gus. A Gus. Ajá. Y digo, cuenta cuántos te metí, güey. Ese partido, güey. Yo con perros muertos, a mí me tocó jugar 4 finales, 2 con Mavericks y las 2 se las ganamos, y 2 con Tigres, y una la perdimos y una la ganamos. Ese partido estuvo bien bueno. Yo ya no estaba con perros. Yo había viajado y ya me había ido con Aztecas, y ahí conozco, para mí, en lo personal, hoy, creo que uno... Si no es que con uno de los que mejor me entendí a la hora de jugar en el baloncesto ahí en San Juan, fue con el comandante, con Marco, con el fans. Ah, Marco, ya le hice entrevista para que la veas. Ah, ok. Era increíble, cabrón. Yo era el que votaba, ese cabrón era el que corría, y hacíamos... En el fiesta. Era increíble, Anton, porque... Yo le daba el balón, él me lo regresaba, ¡ay, pum, güey! O sea, era tan agradable esa situación, que, y me acuerdo porque yo pasé unas situaciones, a ti te acuerdas que a lo mejor, uh-huh, pues en San Juan, pueblo chico, infierno grande, tuve una situación ahí media desagradable, cometí errores como todo ser humano, ¿no? Finalmente. Uh-huh. Y pues yo pensé quererme comer el mundo muy rápido y debía haberme lo comido más lento. Y como le digo yo a los jóvenes, no traten ustedes de avanzar 10 pasos sin haber dado los primeros 10 pasos. Porque el querer dar esos 10 pasos, pues te puede generar problemas. Y a la postre me pasó, ¿no? Y él fue de los pocos que ahí estuvo conmigo, ahí echando la porra y le cabrón. Y me decía, güey, juega básquet, güey, distráete, juega básquet, el básquet te va a sacar de todos. Muy buena persona. Te va a olvidar de todos. Es muy buena persona, la verdad. Era un cabrón que nos entendimos muy bien, la verdad, muy bien. Y bueno, es de los que se compromete. Es de los que se compromete. Mira, Benito, y de una vez te hago la invitación, si me hacen la invitación este año, espero que se pueda hacer por el tiempo de la pandemia allá en Papantla. Ahora sí nos puedas acompañar. Sí voy, porque Papantla, el Pato, es el encargado de la liga. El Pato me tiene muy bien ubicado, muy bien conocido. Y ya ves que el año pasado te dije que iba, pero bueno, por X, por Y y por Z, no fui. El antepasado, pero, porque no, el pasado. Sí voy.
El pasado sí. Fue por lo del COVID, tienes toda la razón. Me acaba de hablar, de hecho Marco me habló la semana pasada para que me fuera a jugar el internacional con Cancún con Querétaro. Que me fuera a jugar con él el internacional, el José Clemente, nada más que pues, él tenía que estar yo allá el jueves y ya estaba el miércoles y pues sí nos mandamos, pero pues no es para tanto, ¿no? Finalmente hay que ir sí. Programarse todo este. A ver si vamos haciendo un proyectito para el siguiente de Querétaro que viene acá, el que hace el NAS y todos ellos. A ver si armamos algo. Vamos metiéndolo porque yo ya jugué contra ellos, ya jugué contra varios, ¿eh? Ya jugué contra varios y te lo digo franco, yo he estado jugando desafortunadamente yo he tenido que jugar con los que son de 40 y 45 años, que finalmente a 52, pues son 7 años de diferencia que finalmente pesa, pero pues, Frank, en serio, Antolín, yo te lo digo así, mira, a todos se las aplico, cabrón, y la verdad es que cada vez que se las aplico, pues es así como que todavía te, ay, cabrón, todavía no pueden con el viejo, ya sabes, ¿no? Pinche historia, pues nunca acabar, ¿no? No, pues pero es sí, que vamos a hacer algo. Vamos a organizar algo. Bueno, Benito, porque ya tú y yo nos podremos aventar 3 días platicando de básquetbol y nadie te nos lo para. Dije, quieres que te conteste las que faltan, te lo digo rápido. Ya creo que por ahí te dije que uno de los jugadores con los cuales más me acomodé, creo que por ahí me preguntabas quién quiera mi jugador nacional, al que más admiro, me decías. Exacto. Para mí, Oscar Aguillón. Oscar Aguillón de Querétaro. De Querétaro, sí. A nivel país. A nivel país. Tuve la oportunidad de jugar con varios. Y pues yo creo que el Diablo Castellanos. Aquí en Veracruz tuve el gusto de jugar en contra y con él. Y la verdad es un gran Esa tipo. Esa otra onda. Otra onda. Es un gran tipo. Un gran tipo. A nivel profesional, a la liga profesional de básquetbol, yo me quedo con... Curry, ¿qué te parece? Digo, Curry, este... ¿Quién? ¿Quién de la NBA es tu ídolo? Pues de la NBA, para mí... Siempre es, será, y por el resto de su vida, Larry Bird. Sí, Larry. Larry, Magic, para mí son lo mejor que ha dado la NBA. Todo el mundo se va con Michael Jordan. Digo, yo respeto a Michael Jordan, pero pues para mí, ellos dos hicieron algo en el baloncesto amateur que determinaba a muchos niños tirando de tres y a muchos niños botando y dando las famosas asistencias, ¿no? Asistencias. Y ahí salía lo que surgía, ¿no? De que una canasta hacía feliz a uno, pero una asistencia hacía feliz a dos, ¿no? Oye, ¿y Luka Doncic, qué te parece? Excelente. La verdad creo que es uno de los jugadores que tiene los mejores fundamentos ahorita en la NBA. Pero a mí, hoy, de la NBA, yo me quedo con Simmons. Oye, ¿y tú crees que, por ejemplo, Luka Doncic y varios europeos que están haciéndola en la NBA regresarán el básquetbol de sistema a la NBA y olvidarnos del fatídico uno contra uno? Porque muchos dejamos yo de ver. Yo creo que la NBA está yo creo que la NBA ya está preocupada. La NBA como tal ya está preocupada. Porque su fatídico, como tú bien dices, uno contra uno, está denostando o se está abriendo ese caparazón donde nos damos cuenta que el uno contra uno de los americanos contra los europeos siempre salen perdiendo los americanos, porque el europeo es un poquito más inteligente, más cómodo, más fácil. Luca lo dijo, es más fácil meter puntos en la NBA que mejor que en la liga europea. ¿Por qué? Porque en la NBA si tú juegas el uno contra uno y te llega la doble marca, le marcan defensa ilegal. Y en Europa, si te llegaban dos, no te marcaban defensa ilegal. Ahí era, pasaba lo que pasara y el riesgo era del equipo defensivo. Yo te puedo asegurar que algo que se va a dar muy pronto, y ojalá que así sea, es que va a venir un genio de la mercadotecnia, muy rico, porque tiene que ser muy rico, y va a ser un equipo de la NBA de puro europeo.
Estaría ser un equipo de puro europeo. Y si no, de mí, acuérdate. Porque hoy, si armamos un equipo de puros europeos de la NBA existente, te puedo asegurar que ese equipo es campeón, no una, ni dos, ni tres veces, ¿eh? Varias veces. Varias veces. Porque está muy determinado. Está muy determinado las posiciones, las cualidades de los jugadores, jugadores que todos han sobresalido en su posición. Yo te puedo mencionar tres, cuatro rápidamente, pero yo nada más pensando que el uno fuera Ricky Rubio y el dos fuera Doncic, ya con esa dupla yo te puedo asegurar que si Doncic mete 30 puntos, con Ricky Rubio mete 60, porque es sí, algo claro. De la cualidad de Ricky, ¿no? Que es llevarse y generar una situación así. Yo me gusta Luca, pero yo te repito, yo hoy me quedo con Simmons, el de los 76ers. Ajá. Oye, y bueno, ¿y qué tienes que decirle? ¿Qué recomendación le das a los jóvenes hoy del básquetbol? Por último. Pues les diría lo que no me dijeron. Me lo dijeron ya muy tarde. Que no se dejen intimidar, que no permitan que nadie, y cuando digo nadie es nadie, ni sus propios padres, les nieguen la oportunidad de trascender. Que si alguien les dice que no son buenos para algo, que demuestren que estaban equivocados. Y que los sueños son para hacerse realidad. Que caminen y que no corran sin antes haber caminado. Porque tarde o temprano van a llegar a donde tienen que llegar. Eso yo que les diría. Dice que... Oye, Benacio, y finalmente, es muy, muy buena, digamos, el consejo que le das a los jóvenes, porque de alguna manera los estás haciendo a que sean inclusivos y que siempre se sientan incluidos en cualquier grupo, ¿no? Y que tengan la mentalidad de llegar hasta donde sus alcances estén. Y los alcances es la visión, ¿no? Ahora, lo último, yo reconozco mucho, muchas cosas buenas como entrenador, es más, como jugadores, pues obviamente, pues de repente tener dos liderazgos en un pues mismo equipo era difícil, pero cuando llegábamos a hacer mancuerna, fue maravilloso en muchos equipos, hicimos cosas muy buenas, yo te agradezco porque yo jugaba mi dos muy natural, porque a donde yo colaba me salía otro, ahí estaba Benito. O si Benito de repente iba a tirar, atacaba, pues o sea, era fácil romper el 2-3 que se dice contigo y conmigo. Esa es una anécdota que yo tengo contigo. ¿Alguna que tú tengas conmigo? Pues yo simple, mano. Ya ves que agarraba el balón, yo veía a Antolín arriba, mano. Yo no sé cómo le decía a Antolín, pero siempre estaba arriba. Y no porque no defendiera, porque sí defendía. Me queda claro que tú compensabas tu falta de peso con muchas ganas, ¿verdad? Eras muy empalagoso, siempre te le metías al jugador, sobre todo en el tema defensivo, ¿no? Inteligente, porque finalmente cuando eran más pesados que tú o más altos que tú, siempre te les metías en su centro, y eso los incomodaba y no los permitía que funcionara. Pero tenías un despegue muy rápido, man. Tenías un despegue muy rápido. Bueno, digo, cuando eras flaco, ahorita que estás gordo, yo creo que no tienes un despegue tan rápido, ¿no? Pero cuando estabas flaco, entonces a mí se me facilitaba mucho. Yo siempre fui un jugador de recibir y ubicar, siempre fui así, era muy rápido, siempre fui muy rápido de manos, entonces a mí se me facilitaba mucho el pase a la primera, y pues sí, contigo, con Gerardo Venegas, con quién más era, con Aristóteles, con Daniel Osorio. Daniel Osorio no me tocó, fíjate, con Dani no me tocó, me tocó jugar en cuando jugaste en Funimel, él no estaba ya. No, ya no, se había ido para Estados Unidos, fíjate. Fíjate que entonces, tú mencionaste, yo creo que los dos es más naturales de, porque tú finalmente fuiste un más 2-3 de perímetro, un 2 de perímetro, pero los dos es en San Juan, que yo he considerado más 2 es porque Oscar y Pepe van a todos ellos, es uno. Yo creo que Daniel, Venegas, Daniel y yo considero. Y bueno, y los más que, nuevos. Fíjate que yo considero que el jugador, fíjate que yo defendía mucho, de por sí no me gustaba defender, ¿no? Francamente era un jugador más ofensivo que defensivo, pero cuando defendía, me lo proponía.
Y sí, un jugador que siempre se me complicó porque su, aparte de su brinco vertical, era su explosividad a la hora de arrancar, era Aristóteles. Mm. Alaris, ¿te acuerdas el que jugaba con Funimal? Ajá. Es que era un cabrón que cuando tú subías con él y tú ya venías para abajo, yo no sé cómo le hacía ese cabrón, pero ese cabrón todavía estaba arriba y todavía sacaba el tiro, ¿no? Todavía sacaba el tiro. Y entonces te le pegabas y por su explosividad te dejaba. Entonces tenías que darle un metro, porque si tú no tenías un metro de distancia, él te dejaba tranquilamente, ¿no? Y la parte que brincaba, ya la hora que brincaba la dejaba muy arriba y pues eran cosas. Pero yo creo que sí. Que la parte de que tenía el Aris, amiguísimo mío, yo jugué mucho con él, pero yo me enseñé mucho a marcarlo porque él era muy explosivo, pero lo que su talón de Aquiles, porque él no tuvo entrenamiento de niño. Era más atleta, era más ajá, atletismo. Era descontrolarlo mentalmente, es decir, en el momento de la colada le tapabas el ojo y la fallaba, ¿eh? Y aunque no hubiera, porque no, hacías sí. Contacto, al contrario, la metía por fuerte. Ahí, aparte, él solito que las fallaba. Él nació con dos manos derechas. Ajá. Él nació con dos manos derechas. La zurda era pésimo atacando por el lado zurdo. Cada vez que tenía que tocar la bola, su mano zurda paraba el balón automáticamente, porque no sabía. Uh-huh. Y sí, efectivamente, tenía muy mal carácter. Tenía un mal carácter porque lo picabas y perdía muy rápido la cabeza. La tranquilidad. Pero ¿no? Gran jugador y amigo. Entonces, ¿qué te gusta más de ti en todas tus épocas? ¿Qué sería lo que más, las cinco cosas que más rápidamente te gustan de ti? Primero, soy muy terco. Muy terco. Siempre he luchado por lo que quiero. Y hasta ahora lo he logrado. Eso yo creo que es la primera. Segunda, siempre he sido una persona que cuando se pone la playera, defiende esa playera. Siempre muy comprometido, ¿no? No he servido a dos dioses, como decían antes vulgarmente, ¿no? No sirvo a dos. Yo sirvo a uno y con ese uno. Del básquetbol, amigo, pues alguna de esas es que me gusta mucho mi tiro, man. Yo lo disfruto. Yo todavía veo mis 52 años, tirar de tres para mí es lo máximo, ¿no? Porque cada vez que tiro, a mí se me viene, inmediatamente que suelto el balón, ya se las metí, ¿no? Digo, a lo mejor no la metes, ¿no? Pero ya se las metí. Entonces, ajá, yo lo disfruto mucho. Y tienes muy buena biomecánica de tu tiro. Sí, decían que era muy feo, pues sí, pero feo, pero te las metía todas, ¿no? Entonces decía, yo me daba mucha risa, ¿no? Hay una anécdota que te digo rápido antes, porque se va esto, si no estaríamos aquí hasta el día de mañana. Es que fui a Teciutlán a jugar un campeonato maxi baloncesto. Y llegaron indios de Ciudad Juárez y llegó Chihuahua, y llegaron todos. Y yo iba con Veracruz con un equipo que yo creo que un equipo de sillas de ruedas nos iba a ganar. ¿Te das una idea? Uh-huh. Pero yo tuve un muy buen torneo. Tuve un excelente torneo. Y terminando el torneo, se me acercó un amigo de Ciudad Juárez. Me dio la mano. Y me dijo, amigo, lo felicito, ¿eh? Lo felicito. Entonces, ¿qué te digo? Es eso, son anécdotas, las anécdotas es lo que estudias. ¿Qué me gusta de mí? Pues la familia que tengo. Mi hijo y mi hija son, pues lo son todo, ¿no? Son todo. Tú los conoces, los dos siguieron el mismo camino que el papá, los dos les gustó el básquet. Tuve la fortuna de dirigirlos un año y medio, yo creo. Ahí en la Salle. ¿No? Sí, fíjate que Diego creció como, hoy también de como 1.95, amigo. Ah, y sí, no, es un animal. Te los he visto en fotos. Sí, es un animalote. Más que Diego, es todo lo contrario al papá. Diego es todo lo contrario al papá. El papá era más ofensivo, más de tiro, como tú ya bien sabes. Ajá. Diego es muy defensivo, muy rápido y ataca excelentemente los dos perfiles, Antolín, tanto la zurda como la derecha. Y Diana salió como el papá. Diana, ajá, es muy buena tiradora de tres puntos y muy inteligente a la hora de pasar. Pero, amigo, para defender hay que ponerle a otra que ayude, porque no va a ser.
Y eso, ¿no? Y la otra, pues ya por último, la quinta, ya para que diga, es siempre agradecido. Extraño San Juan, debo admitirlo. La verdad que extraño a mis amigos cada vez que veo algunas cosas, pues hasta se me hace un nudo en la garganta, ¿no? Porque pues ahí estudiamos, ahí hicimos historia, ahí nacieron mis hijos. Dios me permitió tener un tiempo, vivir y no regresar por X y Y y Z, pues te duele, ¿no? Porque finalmente que dejaste, creo que dejé buenos amigos, creo que tus entrevistas así lo demuestran, porque en casi todas ellas sale por ahí el nombre de un servidor, y eso nada más te deja un mensaje, ¿no? Que creo que, pues, que creo que hiciste bien las cosas, ¿no? Que hiciste bien las cosas y que, pues, lo que hayan dicho, dejado de decir, pues ya quedó en el pasado. Y fíjate, con estas palabras que mencionas, agradecimiento, me despido porque en realidad yo creo que el básquetbol de San Juan sí merece agradecerte por muchas situaciones que le diste a jugadores. Ha sido entrenador, ha sido patrocinador, ha sido directivo, ha sido jugador, y prácticamente ha sido harina de todos los pasteles, ¿no? Aquí en San Juan de Ateo. Pero eso es bueno porque, como dices tú, yo creo que ya hemos madurado muchos en el básquetbol en San Juan, y me gustaría que el básquetbol en San Juan madurara para que nos quitáramos primero la etapa de creernos críticos antes de hacer las cosas, ¿no? Porque yo creo que en San Juan del Río tenemos mucho esa situación de opinar, y falta de reconocimiento. Por eso es uno de los objetivos de estas entrevistas. Yo creo que el reconocimiento, la empoderación de las personas que jugamos básquetbol es importante, ¿no? Yo lo he visto en todos los lugares que he tenido oportunidad de jugar. Las categorías mayores son muy respetadas, van las familias, los equipos, van a ver a los viejos jugar, reconocen, siempre tienen una buena palabra hacia los jugadores, y yo creo que en San Juan sería muy bueno que nos fuéramos quitando esa situación de compararnos. O sea, la competencia es en la cancha, fuera de la cancha no hay competencia, somos amigos y hay que reconocer a los que fueron. Yo te reconozco como te presenté, ese es mi pensamiento hacia ti, eres una persona muy congruente en lo que dices y en lo que haces. A muchos les gustará, a otros no les gustará, pero eres una persona honesta. Bueno, amigo, te agradezco y tendremos oportunidad en otros formatos de este mismo programa vernos. Cuando hagas el foro y tengas a algunos a la mesa, pómelos a todos, que a todos me los como. Perfecto, amigo. Un abrazo a la distancia. Salúdame a tus hijos. Que todo cuídate, esté muy bien. Por favor, cuídate. Nos vemos. Bye.